¿Dónde se cae el show por la roca 91.7? La verdad que hay gente que le gusta convertirse en blanco de hazme reír de manera innecesaria. Y estoy hablando a las excusas que dio el señor Alexis Villalona en torno a la larga espera de la sociedad dominicana de cara a su captura. Es comprensible, y esto lo dijo, que tenía miedo, porque quiero que ustedes sepan, por si no lo saben, que aún el hombre más guapo y la mujer más guapa siente en su foro interno miedo. El detalle es que esta gente sabe lidiar con eso. Y eso es entendible. Ahí, hasta ahí vamos bien. Ahí Alexis Villalona va quedando bien. Dice que nunca había estado preso, describiendo la incertidumbre que se le dibujaba a él con esto. Y ahí también vamos quedando bien. Pero cuando él llega al punto en el cual dice y establece que no se había entregado porque sospechaba que tenía el patógeno, entiéndase el asunto 19 aquel, pues ahí ya como que la cosa deja de ser un drama y pasa a convertirse en un meme. De hecho, lo de Alexis Villalona dejó de ser un drama para convertirse en un meme. Así de simple. No era necesario que él dijese algo tan poco creíble, por no decir creíble tasa cero. Eso se me parece a lo que dijo Margarita Cedeño aquella vez, de que quien la introdujo en la política a ella fue Danilo Medina. Algo tan poco creíble que, aun siendo veraz, lo más inteligente era no decirlo, porque muy poca gente, por no decir nadie, le iba a creer. Y ahí yo parafraseo a Omar Fernández, que me dijo a mí que, sepa yo, Danilo Medina no era abogado porque ella trabajaba en el despacho de mi papá. En fin, entonces Alexis Villalona, a quien a veces mentalmente confundo con Alexis Medina, ¿no? Porque uno se hizo casi tan famoso como el otro, pero irónicamente a uno pedían que se le capturase mientras otro ya lo estaba, y uno no tenía los millones que tenía el otro. Pero Alexis Villalona dice que él no se había entregado porque sospechaba, entendía, temía que tenía el patógeno. Eso es algo irrisorio. Según han dicho, él ha cambiado de abogado en el proceso. Hay gente que ha malinterpretado lo que hemos dicho, tomando de vuelta a Santa Arias, obviamente la víctima. Nosotros en ningún momento hemos pasado por alto el trauma, el momento amargo que vivió esa señora, para nada. Simplemente hemos dicho que hay otros casos, por ejemplo, el de Cielo García, dominicana, que tuvo que verse desprovista de sus brazos porque un nacional haitiano la emprendió contra ella con un objeto filoso, algo que suelen llamar machete. Y a ese caso la prensa nacional no le dio cobertura. Esa misma prensa nacional entonces arremete contra un dominicano al mismo tiempo que solapa a un haitiano. Cuando hice ese ejercicio, yo no estaba hablando de pasarle un paño tibio a Alexis Villalona, no. Simplemente me cuestioné por qué Alexis Villalona sí, lo cual no está mal, pero por qué ni siquiera conocemos el nombre del haitiano que dejó a Cielo García sin brazos. Yo quiero que tú veas la foto de esa muchacha, no la conozco, Cielo García. Simplemente vi la reseña en redes sociales de una persona que se cuestionaba sobre ese caso y he decidido amplificarlo. Entonces, ¿por qué no se menciona a ese nacional haitiano? ¿Por qué no se dice su nombre? ¿Y por qué Alexis Villalona sí? La prensa dominicana está actuando en contubernio para exponer al dominicano y proteger al haitiano. Eso sería algo insólito. Si es así,
Cuando se habla aquí de traidores, al primero que hay que entonces exponer es a la prensa dominicana. No todos los tratos se hacen, porque si la prensa dominicana está incurriendo en eso, no ha de ser en gratis. No ha de serlo. Ahora, Alexis Villalona, que ya está en manos de las autoridades, yo quiero, después del morbo, después de la farándula, quiero que ustedes caigan en cuenta en lo siguiente. La importancia de tratar de preservar la calma. Yo no voy a venderme en estos 2 minutos que me quedan, allá en controles, no voy a venderme ahora como un Gandhi, como un ejemplo de la calma, de la paciencia y del manejo de las emociones. No. Soy tan errático en ese sentido como cualquier otro dominicano. Ahora, viendo lo de Alexis Villalona en frío y analizándolo para sacar una lección de vida, señores, síganme en el siguiente razonamiento. Él andaba en una Honda CR-V. El vehículo que lo choca a él, donde estaba Santa Arias, el daño que le hizo al bumper era algo que por mucho con 10,000 pesos se resolvía. Pero voy más lejos. Ese golpecito que le hizo la pasola de Santa Arias a Alexis Villalona se resolvía con 5,000 pesos. Pero a él, en su razón del enojo, no de la acción, a él eso le indignó de que esta mujer le arruinara la noche. Él no pensó, un golpe, papá, eso con 5,000. Si yo ando en una CR-V, una Honda CR-V, yo tengo que tener 5,000, 10,000 pesos para resolver eso. Pero él se fue por la vía más, digamos, más perjuiciosa para él. Porque ahora el lío que él tiene no lo va a resolver con 10,000 pesos. Pero yo digo 10,000 poniéndola mucho. Porque en realidad, con 5,000 pesos, él resolvía eso y se evitaba tener ahora que enfrentarse a un problema que malamente le costará 2 años de su vida resolver.